Saludos, estimada audiencia de BPI TV. Saludos, compañeros, allá en nuestros estudios centrales. A esta hora establecemos el presente contacto desde la alcaldía del municipio San Fernando, donde vamos a conversar con los comerciantes. Luego del anuncio que realizara este lunes en la tarde la alcaldesa del municipio de San Fernando, Ofelia Padrón, de reactivación de algunos sectores del comercio no fundamental, como es el caso de las ferreterías y las ventas de repuestos. Vamos a conversar con Vito Vinceslao, presidente de la Cámara de Comercio, ya que él y un grupo importante de comerciantes ha asistido regularmente a la alcaldía en solicitud precisamente de la reapertura de sus negocios porque están al borde de la quiebra. Conversamos entonces con ellos para que nos comenten acerca de esta medida, cuáles son las condiciones establecidas por el municipio con el objeto de practicarla a partir de este martes. Pues bien, después de una semana de tener algunas conversaciones con la directora del SAFER del municipio de San Fernando, se pudo lograr que el día de ayer hubiese un anuncio de parte de la alcaldía del municipio de San Fernando para que aperturaran algunos negocios o algunos sectores de la economía apureña. Se trata de que a partir del día de ayer, el lunes 18, estarán abiertos los sectores o los rubros de lo que tiene que ver ferretería, cauchera y otro más, y ventas de repuestos. Pero ¿qué pasa con esto? No solamente vender el repuesto, es que también se necesita tener abierto el taller mecánico, que es otro sector importante para poder mover la economía. Y no es abrir el comercio por abrirlo, es abrir el negocio en estos momentos porque se hace necesario cubrir las necesidades que hay en los distintos hogares de familia. Es necesario poder cancelar a nuestros trabajadores el pago de la nómina. Se hace necesario eso, porque son también parte de la economía apureña, parte de la economía venezolana, que en estos días está sumamente golpeada por el COVID-19. Ya venía golpeada la economía por, bien sabemos, las políticas económicas en materia son erradas, han sido desde todo punto de vista erráticas y no han ayudado a que la economía pueda de alguna u otra manera avanzar. El día de hoy estuvimos en una reunión con la directora del SAFER, haciendo el sistema autónomo, el servicio autónomo tributario del municipio de San Fernando. Bien sabemos que la economía es una gran cadena, un sector se enlaza con otro, y lo que queremos es que progresivamente, como lo hemos venido solicitando, se puedan activar los demás rubros y sectores de la economía para poder mitigar las necesidades que hay en los distintos hogares de familia. ¿Cuántos comerciantes han sido beneficiados con este retorno? Mira, estamos hablando de que en el municipio de San Fernando se está hablando de alrededor de unos 150 ventas de repuestos aproximadamente, ferreterías, unas 50, 80 ferreterías hasta los momentos que hay, y lo que tiene que ver con caucheras, estamos hablando de unas 30, 50 caucheras que están, estos comercios formales, y así sean esas caucheras o ferreterías de dimensiones pequeñas también, que puedan de alguna u otra manera trabajar. Eso sí, cumpliendo las normas de higiene y seguridad que amerita en estos momentos para evitar el contagio. Ese es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Es cierto, van a trabajar, pero tienen que acatar las medidas. Va a haber unas supervisiones de parte de las autoridades al momento en que comiencen a trabajar, porque dependiendo de cómo sea el comportamiento, viene la progresividad de la apertura de los demás comercios. ¿En qué horario van a trabajar? Se va a trabajar en un horario entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, cumpliendo con esta normativa. Como dije anteriormente, va a haber supervisión de parte de las autoridades y así de alguna u otra manera poder dar luz verde para que los demás rubros puedan ser activados. Esperemos. ¿Qué han dicho las autoridades con respecto a la apertura también de los negocios colaterales, como es el caso de los talleres de mecánicos? Bueno, estamos esperando que ellos evalúen esta situación y esperemos que la próxima semana podamos tener respuestas positivas y poder abrir los demás rubros y sectores de la economía. Es necesario que esto suceda. Entendemos la crisis que estamos padeciendo por el COVID-19 y más ahora en el estado de Apure, que se han identificado muchos más casos. Muchísimas gracias al presidente de la Cámara de Comercio, Vito Vinceslao, quien ha ofrecido detalles acerca de este anuncio hecho por la alcaldesa del municipio de San Fernando, Ofelia Padrón, este lunes en la tarde, respecto de la apertura de tres rubros de negocios no prioritarios, como es el caso de las ferreterías, las ventas de repuestos y también se está hablando de las caucheras, exacto, y que van a ser reabiertas a partir de hoy en horario como
como ya ustedes lo escucharon a través del presidente de la Cámara de Comercio, Vito Vinceslao, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Igual, pues, está establecido que se realice en ese horario también el transporte público, todas las actividades que se están realizando en la mañana para salir a comprar los alimentos y hacer las respectivas operaciones para resguardar la tarde, con el propósito, pues, de mantener la prevención de la contención del coronavirus, como lo han establecido las autoridades. Este es el informe que a esta hora podemos compartir con ustedes desde San Fernando, capital del estado Apure, y con él retornamos con ustedes, compañeros, a nuestros estudios centrales. Zulay García en el reporte.